Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias a los que ya están conectados a este programa, el Informante TV. Hoy es jueves santo, se nos acaba el mes de marzo, ya estamos a día 28, jueves santo, se acaba también la Semana Santa porque se va rapidito allá en Nicaragua, la empresa privada empieza sus vacaciones hoy. En el estado, como es una pura pachanga y no te resuelven nada, 13 días de vacaciones, recetó la Chayo Murillo. A todos, como quien dice, de todos modos, ustedes no sirven para nada, se van de vacaciones desde la semana pasada y regresan hasta la próxima, después de Semana Santa. Gracias a todos por estar pendientes. Hoy es la apertura del béisbol de grandes ligas, temporada 2024. ¿Quiénes van con quiénes? ¿Cómo estará la competencia? Los Dodgers de Los Ángeles tienen cara de campeones, tienen a una serie de peloteros valiosísimos, han hecho una enorme inversión, sobre todo con dos peloteros japoneses, Shohei Otani y Yamamoto, el pitcher que no socó en el sprint, pero que hay esperanza que sí lo haga, porque un pitcher de calibre ahí en Japón, que incluso ganó el equivalente al Sion, tres años creo que fueron, y ahora firmó por más de 300 millones de dólares. En dos japoneses, los Dodgers invirtieron mil millones, en Otani 700, en el pitcher 300, más de 300, y ahí está la mayor inversión que se ha hecho en el béisbol de grandes ligas previo a la temporada 2024. Solo única estará empezando, solo Jonathan siga con los Yankees que será pitcher de relevo de dos episodios, ese es el plan, no le darán el rol de preparador ni el de rematador, sino que podríamos tenerlo en los quinto inning, en los sexto inning, en los séptimos a Jonathan, trabajando por los Yankees, ahora que está probando que su brazo está saludable, está potente, la velocidad no ha disminuido y esa es la valoración que hicieron en el sprint con Jonathan en sus trabajos que hizo, cuatro en total, incluyendo el último allá por México, en donde le conectaron tres imparables y le fabricaron dos carreras. 10.80 en efectividad en el sprint, pero él eh, ha probado que su brazo está en condiciones para soportar el trajín, el rol que se le ha asignado. único icónica, el año pasado tuvimos a dos, empezó Erasmo Ramírez con los Nacionales de Washington, este año no se pudo ganar un espacio. En Tampa y estará empezando en ligas menores siempre y cuando le da la posibilidad de quedarse por ahí, porque le dan la opción a Erasmo Ramírez de zafarse del arreglo que firmó como pelotero de liga menor con invitación al sprint training, en donde no se pudo quedar. Quiero explicarles lo de Ismael Munguía, porque ayer averigüé algunas cosas, era extraño porque un pelotero invitado. Pues hasta el último momento le dijeron que se va a ligas menores, estará empezando en Sacramento después de su gran promedio de 410 puntos en el sprint. Escuchen esto: en grandes ligas son cuidadosos con este asunto de los arreglos de los contratos que se firman. A Ismael, los gigantes lo firmaron por un año para estar en la categoría AAA, porque nunca ha estado allí, en esta categoría, con invitación al sprint training. Pero había un asterisco en el contrato que decía que si él tenía cifras de pelotero de grandes ligas, lo dejaban. Había ahí un pequeño espacio. Obviamente, los gigantes nunca creyeron que iba a tener el rendimiento que tuvo, si iba a elevar tanto, y tuvo cifras de pelotero de liga grande en el sprint. Y tuvieron que hablar con él, con su agente, le dijeron que era mejor que se fuera a ligas menores. Pero le han hecho la promesa y también el contrato así lo indica, de que en menos de un mes los gigantes lo van a subir a grandes ligas. Esa es la oferta que le han hecho a Ismael Munguía con su gran desempeño. Por eso, hasta el último momento, habían peloteros del equipo de 40 que fueron despachados antes que Ismael. Ismael no tenía era invitado, o sea, no era del grupo de 40, pero tenía un arreglo, tenía un contrato y que los Gigantes lo tuvieron que respetar. Por lo tanto, él ha sido colocado en Triple A porque él firmó el contrato para ser pelotero de Triple A. Recordemos, no había sido, el año pasado no estaba en Triple A, ahora sí, estará empezando en Triple A por este contrato, porque aquí se respetan, aquí hay demandas, si no cumplís, él va para Triple A y los Gigantes se comprometieron a subirlo en un mes más o menos. Y esa es una buena decisión que se ha tomado con Ismael, que registró un fabuloso sprint training, 410 puntos, pegando 16 imparables en 39 turnos. Imagínense hasta dónde se elevó una gran cifra, un gran desempeño, el que logró el chinandegano, que hizo un trabajo excelentísimo despertando las miradas. En los gigantes de San Francisco, estará empezando en el equipo de Sacramento, pero con opción de subir. Eso ya está definido con el pelotero nicaragüense que pegó 16 hits en 39 turnos. Ese fue su rendimiento. Hoy entonces, la apertura del béisbol de grandes ligas y uno se asombra cuando mira algunas cifras que consiguió como pelotero Denis Martínez en el mejor béisbol del mundo. Estaba revisando 11 juegos inaugurales como pitcher abridor, Denis Martínez. 11 juegos inaugurales. Esta es la décima mayor cifra en la historia. El pitcher que más juegos inaugurales lanzó como abridor fue Tom Siever, que falleció hace unos tres años. Siever lanzó abrió 16 juegos inaugurales. Imagínense, 16. Después hay cuatro pitchers con 14. Steve Carlton, Randy Johnson, Walter Johnson y Jack Morris. Los cuatro fuera de serie. Carlton Johnson, Walter Johnson y Jack Morris abrieron 14 juegos inaugurales. Roger Clemens, 13. Robin Roberts, 13 juegos inaugurales. Clover, Cleveland, Alexander, 12 partidos inaugurales. Berber Eleven, 12 juegos inaugurales. Y con 11, Fergie Jenkins y Denis Martínez con 11 juegos inaugurales. La lista de los mejores la cierra Sisi Sabatia con 10. O sea que estas cifras son fabulosas y por eso el título de este programa, ¿Cuándo otro Denis Martínez? Yo he hecho programas y los hacía antes del fatal desenlace de la manera tan triste que murió Alexis Arguello. Yo tengo mi opinión sobre lo que pasó y bueno, muy poca gente puede saber, una de ellas su esposa, qué fue lo que ocurrió esa noche. Pero siempre he dicho de que podemos tener otro Alexis Arguello, pero otro Denis Martínez, otro Denis... Un pitcher que gane 245 juegos, un pitcher de, de 30 blanqueadas en grandes ligas, de más de 100 juegos completos, un pitcher de 11 aperturas en juegos inaugurales, líder de staff en los Orioles, en los Expos, en Cleveland, líder de staff. Digo, ¿cuándo vamos a tener un pitcher de esa calidad que aparezca cada cuatro días lanzando pero como estrella? Cuatro juegos de estrellas. ¿Cuándo? Cuando, a propósito que se, que se abren las grandes ligas, uno mira estas estadísticas de Denis y son asombrosas. Líder en juegos completos, líder en efectividad, pitcher ganador de un juego decisivo de, de campeonato de liga, como fue la del 95, cuando le gana a Johnson el duelo, lanzando por Cleveland contra los marineros y le dé el boleto a Cleveland para la Serie Mundial que luego perdieron ante los Bravos de Atlanta. ¿Cuándo? Imagínense esta cifra que les estoy dando. 11 partidos inaugurales como abridor Denis Martínez. ¿Cuándo? Y eso son cifras que se dicen rápido. Sé que es otro tipo de béisbol, sé que ahora a los abridores no se les exige tanto. No eh, completan tantos juegos, no tienen tantas lechadas, ahora se les exige menos cuerda que antes. Todo eso estoy claro, pero estas cifras de Denis son cifras fuera de serie para nuestro nivel. Para los pocos peloteros que hemos tenido, son cifras asombrosas. Denis Martínez es el décimo pitcher en este ranking con más aperturas en juegos inaugurales. ¡Qué asombroso! Y uno, eh, cuando mire esta, estas estadísticas y se percata de lo grande que fue, uno no deja de asombrarse. Todo lo que alcanzó el chirizo, el granadino Denis Martínez, que debutó en 1976 y logró estas estadísticas fenomenales con los Orioles, con los Expos, Indios de Cleveland también lanzó en los marineros de Seattle y su último equipo los bravos de Atlanta donde se retiró con este uniforme en 1998 pero ahí están las cifras increíble 11 partidos inaugurales como abridor Dennis Martínez y ahí está ahí está miren yo lo saqué del registro de las Grandes Ligas ocupa el lugar número 10 en ese escalafón en ese ranking de trabajos inaugurales han sido, pues fue toda una historia, toda una leyenda para el béisbol nicaragüense. Estas son las series que empiezan el día de hoy, todos los partidos en donde estarán los Angelinos contra los Orioles, Nacionales ante Cincinnati, San Francisco San Diego, San Luis Dodgers, Azulejos Tampa, Minnesota contra Kansas City. Estará Boston ante los Marineros, los Tigres de Detroit ante los Medias Blancas de Chicago, los Piratas Marlin, Yankees Houston, los Cachorros tendrán su partido ante Texas, el equipo de Cleveland ante los Atléticos de Oakland y los Rockies ante el conjunto de Arizona. Estos son los partidos. Escuchen esto. 11 latinoamericanos serán pitchers abridores hoy en los duelos inaugurales. El récord anterior era de, 11 lati de 10 latinos, ahora se incrementa, serán 11 latinos, entre ellos 5 dominicanos, 2 venezolanos, 1 de Puerto Rico, 1 cubano y 1 colombiano serán los abridores hoy, hoy entonces en el día inaugural del béisbol de grandes ligas. Hay gente que no tiene sentido del humor, hay gente que uno pone una broma. Anoche puse de que hoy finalmente se inauguraba el Pomares y algunos no le entienden la broma, no la siguen. Hay gente que anda marcada de por vida, hay gente que se molesta con todo. En vez de seguir una broma, vienen a molestarse. Y esto que no le dije Liga Campesina de Estados Unidos, ¿verdad? Como fue el mote o oh, el término que se usó desde la serie El Caribe, por lo que dijo Marvin Benar, que se desfiguró totalmente el sentido de ese término de Marvin Benar, le estaba diciendo a un cronista que le hizo una pregunta y él le dijo, vos solo, ustedes solo, béisbol campesino es el que dominan. Y entonces se hizo toda una leyenda sobre ese término que usó Marmi Menar, el que fue pelotero de grandes ligas, que ha sido manager de Nicaragua y estuvo con este equipo que prácticamente fracasó. George López, buenos días, saludos desde Miami, muchas bendiciones para ti y tu familia. Aquí está el amigo Luis Lanzas, partidazo, Yankees Astros, que vivan los Yankees. Bueno, ahí tenemos un yanquista, Plutarco Guadamuz, buenos días, bendiciones para ti familia, Miguel. Pedro Flores, tremendo, lo de Dennis, es que es fabuloso, es cosa seria lo de Dennis. Nicoya julie por primera vez que él jugará en triple A, exactamente, estará en triple A. Willy Saba, hoy empieza la Liga Campesina de los Estados Unidos. Wilmer, ¿qué dice Wilmer? Miguel, ¿cómo lo van a subir si no alcanzará Matus? Él es el cuarto jardinero. Lo que pasa que las cifras que tuvo, yo sé las desventajas, que no pertenece al equipo de 40, que no pertenece a los jugadores activos, pero se la puso difícil a los gigantes de San Francisco. Mister Presidente Dennis Martínez, son cifras salvajes las de Dennis. El outfield de los gigantes está lleno, no den falsas esperanzas diciendo que en un mes lo van a subir. No sé cómo nadie está dando falsas esperanzas, estoy relatando el comentario que le hicieron a, a, a Ismael. Ustedes creen, y a veces nosotros menospreciamos y no. 410 puntos. El trabajo que viene de hacer en el sprint no lo hizo cualquiera. Y aún así menospreciamos la calidad que tiene Ismael. A mí me gusta y estoy emocionado con la posibilidad. Y él sigue peleando, lo hizo hasta el último momento. Y reconozcámosle, ¿verdad? Porque yo ayer puse y empezaron los comentarios que no tiene nada, que no lo engañen. Yo digo... Ismael bateando en el mejor béisbol del mundo y todavía decimos que no tiene nada. La vez pasada yo decía, ¿y nosotros qué hemos hecho? A mí me decís, vos sos grandes ligas. No, no soy grandes ligas, ni por cerca. Debemos saber si somos o no grandes ligas en el oficio que tenemos para criticar a un hombre que sí está en el mejor béisbol del mundo, en las grandes ligas. Solo preguntate, otro Padilla, no te vayas más largo, otro Denis ya nunca habrá. Otro Padilla, también otro Padilla, cien partidos ganados, era un toro Padilla, lanzador fuerte, retador, no le tenía miedo a nada. Ahí está, Denis y Padilla, los dos mejores peloteros que hemos tenido en las grandes ligas. Sin duda. Me voy a morir y jamás volverá a ver un super prospecto como Gonzalo López. Eh, Gonzalo fue bien valorado y el otro bien valorado fue Cheslor Kutberg. Esos son los, bueno, los, los tres nicaragüenses es que más expectativas han despertado con su firma. David Green, imagínense el máximo. A David lo compararon con Roberto Clemente. O sea, ahí se termina la discusión. Después lo de Cheslor, cuatro millones, digo, millón y medio que le dieron es porque creían que iba a llegar a grandes ligas. Con Gonzalo López también más de 700 mil dólares en una época que era difícil, ese tipo de cantidad solo por firmar. Pero lamentablemente Gonzalo no llegó, eh, lo de Cuthbert no pudo llenar las expectativas y Green, y Green tampoco llenó las expectativas. Fue un pelotero de grandes ligas regular, pero nunca llegó a ser ni medianamente estelar ni estrella, por supuesto. Y ahí tenemos los tres más valorados. Fracasaron. Y, y a los que han llevado, que, que no hay tantas expectativas, pues llegaron. Denis Martínez llegó y largo, la máxima estrella, Vicente Padilla, ya firmó, eh, Vicente Padilla cuando firmó tenía como 20 años, ya 20, 21 años. Y llegó a grandes ligas y se tuvo su buen rato y ganó mucha plata y que logró cifras espectaculares también, para el nivel que nosotros tenemos. Estoy hablando del nivel de Nicaragua, no estoy hablando de los Superman del béisbol, que cualquiera me dice, ay, los dominicanos, sí, estoy hablando de las condiciones que tenemos en Nicaragua. Buenos días, Miguel, acá presente, mis mejores deseos a tu programa, linda familia, todos siempre estamos contigo, hermano, bendiciones. Gracias, Afran. Buenos días, amigo. Miguel dice, Atilio Sánchez, ¿cómo estás, Atilio? Willy Sebas, de esa camada de Gonzalo, solo cuajó filio. Jugaban con el equipo Procon, dirigido por Uber Silva. Ay, mami, ese Uber Silva, ni cuando Uber Silva no le había dado vuelta a nadie. Buenos días, Miguel. Dios te bendiga. Wilmar Enrique Navarro. ¿Qué dice Jader? mentirita? Una pregunta, Miguel. ¿Usted cree que el muchacho le hubiera hecho esa taclada a Marlon Avea? Dice, ¿usted cree que ese muchacho le hubiera hecho esa taclada a Marlon Gabea, Pero ¿de qué me estás hablando? Ojalá choquen los pies de los gigantes para que suban, para que suban a Munguía. Hola, buenos días. Saludos. Una pregunta, Polo. No me lo yo. En migración, podrá irme para Nicaragua sin problemas. Una pregunta, Polo. Me lo yo. No sé, no sé. ¿A qué te referís? No sé, eh, me, me, me cruzaste porque no entendí. Néstor Cortés, por los Yankees será apenas el cuarto lanzador cubano en Open Day. Sí, Opening Day. Sí, cuarto eh, lanzador cubano, nos dice. Es, es, dice Chisman Celedón, cuando hayan academias de todas las categorías en todos los departamentos, se construyan buenos estadios y cuando hayan buenas directivas de ligas que en realidad impulsen el deporte. Vamos a ver cuándo. Chembrilet, saludos Miguel, chavalón, saludos, vivan los Yankees desde Matagalpa, Guadalupe. Santos Carrión también nos saluda. Fe y Esperanza, ¿a quién le irá a apostar Otani? <laughs> Ese clavo de Otani es tremendo. Estaba leyendo las reglas de, de esto de las apuestas en grandes ligas. Básicamente te dicen que cuando apostás... Eh, cuando apostas de manera ilegal, hay una suspensión que pone el comisionado de grandes ligas. Cuando apostas al béisbol, aunque sea béisbol colegial, béisbol de barrio, donde sea, un trabajador, un pelotero, lo que sea, un coach, si apuestan al béisbol es un año de suspensión. Y si apuestan al partido donde ellos están jugando, de por vida suspendido como le pasó a Pirros. Buenos días, Miguel. Oye, qué lástima que Ismael Munguía no haya ido a grandes ligas con el mejor averaje sobre los 400. Wilder Pineda, buenos días, Miguel. Saludame a mi niñito Eider, Eider Asael González. Eider Asael González, saludos de parte de su padre, Wilder Pineda. Gracias, te estamos viendo en vivo. Saludos y bendiciones. Saludos entonces al niñito Eider Asael González. De parte de su padre, que nos están viendo y nos están escuchando. Gracias, hermano. Una pregunta: ¿qué ha hecho Denis por el béisbol en Nicaragua? Y que, pues, Dennis ha hecho su esfuerzo. Ha sido manager, ha llevado, hizo una academia. Recuerdo que, que este, llevó un tractorcito porque la, la grama no se reparaba del estadio viejo, él de un tractorcito. Pero independientemente, nadie está obligado a ayudar, nadie. O sea, ¿qué, qué le voy a pedir a Denis? O sea, y no estamos hablando de quién da más, porque en todo caso, el país no le debe eh, nada a Denny y Denny no le debe nada al país. O sea, es su talento, es su esfuerzo, es su trabajo, nadie le debe. O sea, talento. Es como que yo, yo te diga, ¿y qué le ha dado el chocolate al país? ¿Y qué le ha dado, qué le dio Alexis al país? O sea, ellos le dieron gloria al país. Ellos nos alegraron con sus actuaciones. Es suficiente. ¿Qué más le voy a pedir? ¿Ustedes creen que Diego Armando Maradona andaba regalando la plata con los argentinos? ¿O que Cristiano Ronaldo regala la plata con los portugueses? ¿O que Lionel Messi reparte la plata con los argentinos? Y nadie se pregunta, ¿y qué le ha dado Messi a Argentina? Le ha dado pues un título mundial, le ha dado campeón de Copa América, eso, a la alegría. La alegría es lo que le da. Yo no le estoy pidiendo... Nada y ninguno de nosotros le debe pedir nada porque tampoco es funcionario. O ustedes creen que lo, lo que hace la dictadura es con el dinero de, que se lo saca de la bolsa Ortega, la Chayo y su hijo. No, es con dinero tuyo, con dinero de los impuestos. De ese dinero es lo que, es lo que medio hacen. ¿Qué, ¿Qué le voy a exigir a Denis? ¿Qué has hecho vos por el béisbol? O sea, ¿qué hemos hecho nosotros? por nosotros mismos, eso es lo que deberíamos de, de preguntarnos o sea, a nadie, o sea, yo nunca he escuchado que en Estados Unidos le dicen a Jordan, ¿y qué has hecho vos Jordan por el baloncesto en Estados Unidos? ¿Qué hiciste vos Mohamed Ali por el boxeo aquí en Estados Unidos? ¿Qué hiciste vos Maradona por el fútbol en Argentina? O sea, nada nada, o sea, la alegría, le llevaron alegría, eso mismo Denis y eso mismo los atletas Nadie anda regalando la plata cuando se quedan. Miren cuando cuando un atleta está bien decimos ala y por qué no reparte la plata ah pero cuando está mal decimos mire ese baboso ahí está no tiene ni para comer el pobre mayorga despierta hasta lástima mira mira cómo anda ganó millones mira cómo anda en una moto mira este comiendo salteado en problemas económicos qué queremos que, que así sean todos nuestros atletas no Miren, dicen, pues yo no he tenido ese tipo de vínculo, pero el chocolate cuida su plata, no anda regalando, el chocolate cuida su plata, el chocolate incluso si va a una actividad cobra. Y, 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 y yo voy a molestar por eso. No, tiene su derecho, si es una figura, no regala su plata. Qué bien que no la regale, exacto, que la cuide, porque después cuando esté mal, cuando esté en problemas económicos como Ricardo Mayorga, nadie le va a dar un centavo para que coma. Bendiciones, que tengamos otro Dennis. Está difícil, pero no imposible. Dios así lo quiera. Vivan los Yankees. Le iba mal a Denis con los Yankees. Dice Irgerman: Nadie ha dicho que lo van a subir. Si el equipo lo necesita, estará el llamado. El muchacho impresionó al manager. Entonces, solo será esperar. Hoy empieza la fiebre del Canal 4 por transmitir los Juegos del Imperio. Dice Luis Altamirano. Eddie Antonio García. Miguel, saludos desde Panamá. Monguía jugó bien, pero hay personas que no hacen y no dejan hacer. Ese chaval es luchador. Ya todos quisiéramos tener la voluntad, el, el esfuerzo, el empeño que le pone Ismael si tuviéramos un deporte diferente. Jesús López le dieron igual buena cantidad, pero no sé por qué, dice Centeno. A Jesús López le dieron nada más y nada menos que 900 mil dólares. Hay algunos comentarios ahí que prefiero, eh, que prefiero eh, no, no, no comentarlos sobre esa firma de Ismael. Gonzalo López, para comenzar, nunca quiso bajar de peso, de ahí la indisciplina. Eh, ¿Qué tal, dice, las carreras de Marvin Benar? Marvin es el tercer mejor pelotero que hemos tenido. Cuando ya se ha mantenido nueve años, está con esos gigantes que tenían a Barry Bonds, primer bate center field estelar. Pues entonces, ¿qué le vamos a pedir? Miguel, ¿será que es el año de los Yankees? ¿Cómo ves la temporada? ¿Cuál es tu favorito? Yo voy con los Yankees, pero los Yankees empiezan mal. Jerry Cole lesionado, trabado Aaron Josh, empiezan mal. Que ojalá tengan una temporada diferente, pero el favorito de todos. Deben ser Doyer, están los Astros. Estaba leyendo que los Rangers de Texas que ganaron la Serie Mundial anterior van a tener dificultades, no llevan el mismo equipo. Y bueno, yo quisiera que ganaran los Yankees, pero esos son los dos favoritos. Los Astros que siempre se las arreglan para llegar largo y el equipo de, de, de los Doyer. Estar en ese nivel MLB no es fácil, es una montaña súper alta. Elí de la Cruz, gran prospecto, miren, clases, habilidades, pero también le ha costado. Luis Lanzas, Miguel, ¿a qué hora juegan los Yankees? Ya te voy a decir a qué hora juegan los Yankees, hermano, porque aquí tengo el calendario de juegos de los equipos el día de hoy. Aquí están, aquí están, ¿a qué hora juegan los Yankees? Ya te digo, eh, horario de Nicaragua y horario de aquí. Hora de Nicaragua, Yankees Toronto, 2 con 10 minutos. 2 con 10 minutos. La hora de Nicaragua. Hora aquí en la Florida, 4 con 10. Para el amigo Luis Lanzas que nos está pidiendo el horario. Miguel, ¿cuál es la historia de Uber Silva que dicen que se volvió riñón? Empiezo por este muchacho que le robó como 90 mil dólares por su firma, un muchacho de apellido Macoy. Miguel, ¿de qué le sirvió a Gonzalo López si fue un total fracaso? pero le dieron buena plata y ojalá la haya aprovechado. Miel, buenos días, ¿qué tal ves para este año a Jonathan siga. ¿Está saludable su brazo con la misma velocidad? ¿Está recuperado? Si Jonathan está saludable, podríamos tenerlo en una buena temporada y la necesita porque los Yankees estarán valorándolo si le extienden el contrato, si lo firman o si lo dejan libre porque Solo tiene un año de arreglo de contrato con los Yankees, este y es agente libre, Jonathan Luis. Saludos desde la Juela, nos dice Olmer Telles. Gerardo Sosa. Bendiciones desde Indianápolis. Hoy gana Houston. Veremos qué tal. Alejandro Peñalosa. Buenos días, bendiciones. Una pregunta. Miraste el video del partido que el muchacho que venía corriendo hoy tiró el catcher del Boer, cree que el loco lo fuera tirado, ah sí hombre si sí, es que miré esa arrastrada que les dieron a, 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 al, a Juan Carlos Jr. a Juan Carlos, sí miré una barbaridad, si sí, quiso armar un pleito, pero es que antes el béisbol era más bravo eh, yo vi pleitos Marlon Avea, Aníbal Vega fuertes pleitos, choques tremendos eh, Marlon se fajaba y eran peloteros más fuertes. El hijo de Juan Carlos no es un muchacho grande. Ese fue el incidente que ocurrió en un partido Costa contra el equipo del Boer. Si me podría ir para Nicaragua, ni yo me entrego a inmigración y abandoné el proceso de inmigración, podrá irme para Nicaragua. Si me podría ir para Nicaragua, me entrego a inmigración y abandoné el proceso de inmigración. Mira, aquí en Estados Unidos te dejan ir. Si usted quiere ir, te dejan ir, porque hay aquí lo que quieren es que nadie más entre. Y si hay gente que se quiere ir, seguramente. Hola, Miguel, ¿contra quién abrió tenis esos 11 juegos en las grandes ligas? ¿Y qué equipos estaban, Dennis? Ah, la ya me la pusiste, es difícil. Pero este, sí, uno por uno de esos 11 partidos no lo tenía contemplado. Pero aquí con los Orioles fue pitcher abridor, los Expos. El partido que todos recordamos de Dennis Martínez siendo pitcher abridor fue en 1994, porque ese día estaba lanzando con Cleveland y Cleveland estaba inaugurando el estadio, el Jacob Fields, que después se cambió el nombre, hoy se llama de otra forma, pero ese año se llamaba el Jacob Field. Dennis Martínez abrió pitcher abridor de Cleveland contra los marineros de Seattle era un equipazo el que tenía Cleveland, porque ahí estaba Manny Ramírez, Halber Bell, entre otros peloteros, y Denis Martínez, que había llegado a Cleveland con un contrato de cuatro millones y medio de dólares por ese año, que fue la máxima cifra que consiguió. Denis fue el pitcher abridor inaugurando el estadio. Hay un póster bonito, gigante, en el que Denis hace el primer lanzamiento y están no habían teléfonos como ahora. No habían celulares, pero es una imagen bonita captada porque a Denis le tocó hacer el lanzamiento, el primer lanzamiento oficial de ese estadio de Cleveland, donde juega Cleveland todavía. Antes se llamaban los indios, ahora ya no se llaman los indios por el asunto de que los obligaron a quitarse el nombre. Miguel, no puede hacer nada en Nicaragua por el gobierno, no desinvertir invertir a nadie. Imagínense que hay gente que quiere ayudar a los que están en dificultad de llevarles comidita. La ONG, la dictadura los ha barrido porque solo quieren que la gente les agradezca a ellos. Y si ellos no hacen nada ni dejan hacer. Denny tiene para invertir, pero ¿por qué si después le confiscan lo que hace? Gerardo Sosa. El chocolate hasta pinche con él mismo. Compra lo más barato o que se le regalen. Y me consta, dice Fred Gómez. Oscar Sobal Barro. Saludos, Miguel. Esperando con ansias el debut de mis bellos Red Sox. Están malos, fatales esos Red Sox. Vamos a ver si hacen, si tienen, si se imponen a los pronósticos que no son nada halagadores. Miguel, buenos días desde y Ginotega, dice Dixon Cruz. Saludos ahí en Ginotega. ¿Cómo está? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calor? Aquí donde vivo, hoy amaneció con llovizna. Hoy amaneció haciendo un poco de frío. Y seguramente eh, ahí en Nicaragua quisieran esta lluvia porque ha estado haciendo, he escuchado, he visto, he leído unos calorazos tremendo. Fe y esperanza. Lo malo es que no veo por qué regalarles casa y otros beneficios a algunos deportistas cuando me están ganando buen dinero. Dice Fe y esperanza, me refiero a los deportistas. Carl Moore, Miguel, buen periodista deportivo, lástima que te metes mucho en política, yo no me meto en política. El denunciar los atropellos de la dictadura no es meterse en política, porque si fuera política y, y vos por qué sos liberal, por qué sos conservador, por qué sos sandinista, pero no se trata de ser sandinista, liberal, conservador, se trata de que hay un grupo mafioso en el poder lastimando, afectando, robándose todo, metiendo presos, asesinando. Miren, estaba viendo la lista de los prisioneros, de los presos políticos, como 10 que fueron secuestrados hace un año en Semana Santa, entre ellos el colega Víctor Ticay, un año preso por transmitir una procesión. Díganme, eso es delito, ¿dónde es delito? O sea, eso es política, hacer la denuncia. Eso yo no considero que ando metido en política. Yo no ando en ningún movimiento político, ni quiero ser funcionario, ni, ando, ni me ando peleando. Sí quiero que esa dictadura se acabe, que se termine, que se vayan, que se vayan a otro lado, que se dejen de joder a Nicaragua, que nos dejen vivir en paz, en libertad, con tranquilidad. Eso no es ser político. Eso es, sobre todo, eh, pronunciarse. Sobre unas brutales violaciones a los derechos humanos, eso no es política. Yo no quiero ser ni funcionario ni ando disputando espacios políticos, pero lo que está pasando en Nicaragua no es un asunto político. Es una, un genocidio, son crímenes de lesa humanidad, es barbaridades, tras barbaridades, los que practica en contra del pueblo la dictadura Ortega y Murillo. Imagínense cuántos desterrados hay familiares que han venido y que no se les permiten regresar. Miguel dice, como a los de ayer para la final, dice como que el Ferrari munguía. Así le dicen, ¿quién le puso Ferrari? No sé, pero no he escuchado mucho ese término. Ojo con los cascabales de Arizona, ese equipo va a llegar largo, mejor reforzado en la división oeste dura, dice Wilmer Centeno. Oye oh, Wilmer, vos sos el mismo Wilmer que conozco, decime sí o no. Me siento medio abogado. Yo quiero irme para mi país. Amo Nicaragua, Toño Flores. Pero te podés ir si vos querés irte y no tenés ningún problema. Por allá no creo. Miguel, ¿me podría regalar el staff de abridores de los Astros de Houston? ¿Quiénes son los abridores? Dice Jonathan, mucho talento, pero las lesiones todos los años, más el licor lo ha fregado Wilmer. Bueno, voy a tratar de ver los, todos los abridores. Miguel. Munguí es peloterazo, pero tiene que hacer ajustes en su bateo. Si te fijas, es inquieto, rasca mucho y cuando se le da esa falla, las veces que queda quieto es cuando conecta bien. Si mejora esos ajustes, lo dejan de una porque subir es una cosa, pero mantenerse es otra. Pero ya tiene gente que le están chequeando esos defectos y seguramente le dicen, yo no me meto en eso porque no, cada uno con su estilo. Hay tantos estilos de batear diferentes. Diferentes, unos totalmente extraños. Bendiciones, Miguel, desde Puerto Limón, viendo tu programa, solo esperando que comience la Grandes Ligas, dice Julio Casco. Juan Duarte, saludos, Miguel Mendoza. Desde Camuapa, Juan Duarte, saludos. Yo oigo decir que los que estamos aquí no podemos, dentro de Daniel, no los deje entrar. Eh, no, no están así. No, los lo que estamos colorados, a los que la dictadura nos ha secuestrado, nos ha expulsado, sí, pero si no tienes ningún clavo político, pues si no estás en ninguna lista, no creo que tengas problemas. Dixon Cruz, aguanta, hoy estamos. Uh, Juliet Cruz, Lenín, buenos días. Hoy amaneció haciendo frío en Jinotega. Ah, entonces mejor, ¿verdad? A ustedes les gusta. Están acostumbrados al frío ahí en el norte. Una injusticia, Miguel, lo que le hicieron a Ismael. Saludos desde León, seca nos dice R. Rafael. Saludos, no habrá otro nicaragüense que supere a Denis Martínez. Muchos años en el gran circo y varios récords de picheo. Sí, es bien difícil, es bien difícil. Quería saber la opinión de todos ustedes con esto de Denis Martínez. El gran Denis Martínez que tuvo 23 años en grandes ligas. Chocho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Denis se fajó? Fue líder en, 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 en blanqueadas, fue líder en grandes ligas, en juegos completos. Es lo que fue líder Denis Martínez. Juegos completos, una gran. Máximo un representante, eso sin discusión. cuando vamos a tener otro Denis? Imagínense esta cifra que les estoy dando que son 11 juegos inaugurales en los que fue pitcher abridor. Le truena, le truena, le truena esta cifra. Que cuando vamos a tener eso es el problema. Soy yo el mismo, dice Wilmer. Siempre me acuerdo de vos, Wilmer. Pienso que los bravos de Atlanta son el equipo mejor armado, aún así con la llegada de Otani a los Sawyer. Harold Vendaña saludos cordiales. Torres que se vayan pero a la cárcel es donde tienen que estar con esto todo lo han robado esos ladrones el Mocli y la brujilda dice Juan Duarte te saluda Juan Duarte de tu tierra natal en Camuapa Gerardo Sopa Gerardo oh, 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 oh. Sosa Miguel tú no eres político tú eres un profesional en el tema así adelante gracias a Gerardo Sosa, Daniel Sainz, saludos. ¿Sabes si sí. Alex Blandino firmó como lanzador o jugador de cuadro? Lo habían firmado como lanzador, pero no sé hasta dónde avanzó para nada. Como Dani Martínez, no hay otro hermano. Saludos desde Tipitapa. Marta Mejía, exacto, dice. No hay derecho de expresión ni de libertad, nos dice Marta. Creo que estás en Nueva York. Juan Lagos, Miguel, ¿qué pasó con aquel pitcher de Omar López? Sí, el hermano. De Aristides Sevilla, no sé qué pasó, creo que le habían dado release. Jesús Sánchez, Denis hubiera ganado más juegos, el relevo lo echó a perder muchos partidos. Y había, había un pitcher que todo el mundo le decía: ¡Ay, viene! Era un Tipi Martínez, me acuerdo. Tipi Martínez le echa a perder el juego a Denis Martínez. Saludos, dice Ervin Enrique y Eliseo también. Saludos. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya vuelvo. Tengo la anécdota que le va a gustar el día de hoy, ya vuelvo en breve. Soy Porfirio Castillo. El año pasado, nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado, escogida entre todos nuestros clientes. Y este año, amigos, le tenemos a usted algo mejor: esta belleza de carro, una camioneta Mercedes-Benz Cero Mía 2024 que puede ser tuya. Acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos, donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución. Recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del Estado. Tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas, Alabama, California o en cualquier parte de la nación americana. Tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo, únicamente por hacer los impuestos con nosotros. Nos puedes visitar en la 1905 West 35 Calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 Calle en North Miami. Recuerda, con la familia Multiservices todo es posible. Ahí está la familia Multiservice que te recuerda que te puedes ganar un carro cero millas, un Mercedes Benz con los clientes, con las personas que lleguen a, a declarar sus impuestos a la familia Multiservice. Wilmer dice, estuvieras apaleando a Germán en doble play. Terco Germán. Ahí lo veo a Germán, que he tenido ya un par de discusiones con él. Anduvimos haciendo un trabajo con cheney Palacio con Miss Universo. Ahí anduvimos juntos haciendo el pegue recientemente allá por Miami. Miguel, saludos desde Miami, Florida. Eres gran cronita, siempre te he seguido desde que estabas en la televisión, seguí. Tú cada día que estuviste en la cárcel, cada día que pasaba, lo iban publicando y yo lo publicaba en mis redes. Gracias. Gracias, Josué. Gracias. Bendiciones, hermano. Te agradezco. No sabes cuánto quisiera conocer a todos, al menos darles la mano, darles un abrazo a todas aquellas personas que se pronunciaron, que se solidarizaron que estaban denunciando mi secuestro, porque eso lo fortalece a uno. No crean, vieran qué bonito era cuando llegaba la visita y nos decían, hay grupos de oraciones, nos están llamando, dejan mensajes en las redes, la gente comenta, todo el mundo siente lo que te está pasando. Qué bonito, eso daba fuerzas y, y hacía que uno, uno, uno sintiera que valía la pena todo el esfuerzo que estaba haciendo, porque... Ese fue mi pequeño aporte por, por la democracia en Nicaragua, el, 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 el denunciar, el, el estar firme, el no correrme, hasta que la dictadura me secuestró. Yo no me corrí, yo no me corrí. Como, como cobarde, como muchos que el sandinismo está lleno de cobarde. Daniel Ortega lo liberaron en 1974. Después, sus propios compañeros le pedían que fuera a la montaña a combatir. Se quedó ahí en Costa Rica, feliz de la vida, haciendo diablos de zacate, haciendo barbaridades, hasta acusaciones de violación en esa etapa. Ustedes la manejan. Cobarde, nunca se fue a la montaña. Y ahí los piricuacos viven. Ayer estaba Leonel Rugama, aniversario de haber sido asesinado. ¿Y, y, y Ortega cómo? Si Ortega es pues, carabina carabina virgen, como le dicen algunos. Manuel Mendieta, saludos. ¿Cómo salió Munguía? No, ya está en triple A Munguía. Ya se acabaron los partidos del sprint y hoy empiezan las grandes ligas. Norman Mindel, se ponen incómodos algunos cuando denuncias algo total. Edwin Alvarado, saludos desde Nicaragua. Ervin Enríquez dice: desde Costa Rica nos está escribiendo. Oliver, Miguel, creo que Denis sería un buen presidente de Nicaragua, tiene muchos contactos. Kevin José Río, saludos desde Camuapa, departamento de Buaco. Oye, oh, allá está en Camuapa. Excelente programa, Miguel. Un abrazo, José Lino García Caballero. Gracias al amigo. Y bueno, este otra noticia que quiero comentarles, y estoy por. Eh, mañana estará peleando esta boxeadora de origen nicaragüense, pelea con la bandera de Costa Rica. Ella es Yocasta Valle, nacida en Ciudad Arío, Matagalpa, con balance de 30 victorias, 2 derrotas, 9 nocaut. Es campeona mundial mínimo en la Organización Mundial de Boxeo y en la Federación Internacional de Boxeo. Mañana Yocasta se va a enfrentar a Ceniesa Estrada, que es la campeona en la misma categoría, pero del CMB y de la AMB. Mañana en Arizona será el combate. Hoy la ceremonia del pesaje y Yocasta se va a medir a Estrada por la unificación de los títulos mínimos. Tienen una gran rivalidad. Desde hace rato se dicen sus cuantas cositas a través de redes sociales una reta a la otra, se enfrentan a, a través de los Dimes y Diretes y hasta mañana estarán sobre el ring unificando los títulos mínimos. Mañana entonces y estaré haciendo la transmisión para todos ustedes de lo que esté aconteciendo en el ring. Aquí se los iré narrando. No puedo presentar imágenes, espero que la gente... Eh, no aparezca diciendo ah y cuando las imágenes no no se puede presentar las imágenes por razones obvias no hay derecho para hacer las transmisiones por las redes y entonces de la única manera como me puedo fajar es con el audio la narración estaré entonces en este combate mañana aquí desde mi pequeño estudio Relatándoles lo que está pasando en esta pelea de unificación. Ceniza Estrada contra Yocasta Valle, título unificado, estarán uniendo todas las coronas de peso ni mínimo. Ambas tienen dos de los títulos en el boxeo y el día de mañana estarán chocando en el ring. Buscando prevalecer y buscando cómo quedarse con eh, las cuatro coronas. Dicen que es la primera vez que una campeona mundial eh, va a obtener los cuatro títulos, se va a quedar con los cuatro títulos. Así quedó el. Así van los partidos de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. Ya les decía cómo van los encuentros para que se estén pendientes en la temporada de grandes ligas que arranca. Así quedaron los equipos en la Eurocopa 2024. Así quedaron los grupos de la Eurocopa que se va a celebrar este año. Ya están prácticamente todos los equipos clasificados para este torneo europeo que se va a celebrar en Alemania, en el Grupo A. Alemania estará Hungría, estará Suiza. Estará eh, en el grupo B, España, Croacia, Italia, Albania, en el C, Slovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra, en el D, Polonia, Holanda, Austria, Francia en el grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania e Ucrania en el grupo F, Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. Esos eso son. Los eh, equipos, cómo han sido distribuidos los grupos para la Eurocopa que este año se va a celebrar allá en Alemania, la Eurocopa. Mucha gente pendiente de estos partidos que se van a celebrar. Vamos, una pequeña pausa comercial, regreso ya en breve. Sabías que si entraste con parol humanitario o llevas un proceso de asilo, es tu obligación realizar tu declaración de impuestos. En nuestras oficinas encuentras una asesoría de la mano, trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es totalmente gratis. Bueno, ese es el mensaje con la amiga Gerda para que ustedes declaren sus impuestos. Bueno, voy a seguir. Ya viene la anécdota. Eh, Kenneth Martínez, saludo desde Nueva Guinea. Allá estás en Nueva Guinea. Le gustaba a mi papá Nueva Guinea. Fue. Fue bastante a ese pueblo. El amigo Mario, oye Mario, Mario soy yo. Siempre me ha gustado ese nombre que te pusiste hace años en las redes sociales, Mario. Saludos, mi hermano, que no se te olvide la anécdota de hoy. Sí, es una anécdota, voy a contar, que me ocurrió con la selección. ¿A qué hora, Miguel? Dice Gerardo Sosa. Nando, ¿a qué hora será la pelea de Yocasta? En, pues me imagino que como a las 7 de la noche. Ustedes saben que depende del horario donde se vaya a realizar la pelea Marta Mejía, mi apoyo a la campeona de Centroamérica, Yocasta Valle, Fred eh, Gómez, Yocasta se siente tica, ya lo ha dicho, no hay que darle importancia bueno, se siente tica, si sí, yo sé eh, ella visita Nicaragua, su familia también, pero si quieres te paso la señal Miguel y así transmitís ok hermano, ahí pásame, yo creo que vos sos el que siempre me pasa la señal dice Giselle desde Granada bueno pues estas son las personas que han escrito. Miren, gracias a todos los que han estado pendientes en el Informante TV, este programa que me estoy haciendo hoy jueves santo 28 de marzo. Se nos acaba, se nos acaba el, se nos acaba el, el mes número 3 de este 2024. Recuerdo de que hace poco eh, estaba, estaba recordando que uno eh, va encontrando sus técnicas. Con ¿Cuántos días trae marzo? 31. ¿Cuántos días trae abril? 30. Y siempre decían, contalo con los con lo 11 de los dedos. Y entonces, ahí en el chipote repasaba eso y, y no sé si quienes eh, lo saben, ¿no? Me imagino que la mayoría saben eh, que eh, los lo de arriba son, son los de 31, los de abajo, estos espacios entre los conces son los que no traen 31, entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. O sea que dos meses seguidos, julio y agosto. Dos meses seguidos tienen 31. Así los aprendí a contar por ahí. Como uno no tenía nada que hacer, entonces practicaba ese tipo de cosas. Bueno, pues el agradecimiento a todos los que han estado pendientes de este programa. Esa es mi cuenta en TikTok para que me sigan. Arroba M Mendoza 1970, arroba M Mendoza 1970. Mi número CEL para todos aquellos que quieran colaborar con el programa, 202-460-1596. Ese es el número Cell conectado con este programa, 202-460-1596. Bueno, voy a relatarles la anécdota. Hallé el celular y me apareció el dueño. ¿Qué fue lo que me pasó con esta anécdota? Esto fue en el 2010. Estábamos en Puerto Rico en un torneo premundial en el que Nicaragua fue con un buen equipo. No se tuvo un buen trabajo. En esa época empezaban estos teléfonos sofisticados. No estaban los teléfonos que inteligentes. Era difícil encontrarse un gran teléfono. Y ocurre de que este había un pelotero en Nicaragua que le iba bien, estaba trabajando bien, tenía su negocio, Marlon Avea, tenía una distribuidora de gaseosas en el mercado Mayoreo y le iba bien y ocupaba el béisbol de dos fuentes, uno para distraerse y otro por el nombre, porque un pelotero cuando está teniendo pues está en su momento lo están mencionando. Pues el negocio que emprende eh, también es popular y le va bien. Así, así es la mayoría. O sea, de doble vía. Y digo esto que le iba bien porque se vestía bien, andaba bien, era presumido. Mi brother Marlon Avea era tremendo, chilero, pero daba bromas groseras. A varios peloteros los hizo botar la gorra por, por, por las cosas que hacía, tremenda, que no sé cómo nunca tuvo un pleito allí en el bus de la selección. Pero bueno, en el 2010 estábamos en Puerto Rico y ocurre de que después de un partido sale el bus de la selección a el hotel y este yo llegué en un taxi y pues el taxi me dejó en la entrada, el bus ahí había llegado antes y cuando yo me bajo del taxi, miro un teléfono celular tirado ahí, ahí por un jardincito y, wow, y lo agarro y miro que era un Blackberry de aquellos nuevos que estaban apareciendo, que eran teléfonos sofisticados, extraños. Lo agarro y digo: ¿de quién será? ¿de quién será? Y lo agarro y, y yo, alegre. <laughs> Tengo teléfono bueno, digo. Pero por dentro está el asunto de buscar dueño. ¿Quién será el dueño? O sea, por muy bonito que sea, eh, está el asunto de la honestidad. Busqué el dueño y yo digo, ¿de quién será? ¿Puede ser de un pelotero de Puerto Rico, dominicana? Los pobres cubanos no andaban teléfonos, los nicas tampoco andaban un teléfono tan bonito, tan bueno, tan caro. ¿De quién? ¿De quién? Y la, yo me lo echo a la bolsa y voy a ver si aparece el dueño. Digo, o sea, tuve intenciones de ir a la recepción y entregarlo, pero yo digo, voy a la recepción y este tipo se lo va a robar el de la recepción, voy a ver qué hago. Y sí, ocurre de que entro, yo ni siquiera lo había revisado porque estaba como apagado, no era como ahora de que inmediatamente la pantalla se enciende con solo tocarlo, sino que eran unos eh, teléfonos con la mejor tecnología en ese momento, pero no sofisticados como los que se encuentran ahora. Y me voy, y yo con el teléfono en la bolsa, me voy al comedor. Acaban de llegar los peloteros de la selección y estábamos todos allí y yo me voy a servir y ya estoy preparándome en la mesa cuando escucho que Marlon Ave empieza a lamentarse brother se me perdió mi teléfono celular ah ¿dónde lo habré dejado en el estadio en el bus dónde y digo wow era de Marlon Ave el teléfono y agarro el teléfono y me voy y se lo pongo en la mesa toma Demostrame sí que es tuyo le digo y el tipo, papá, agarró y andaba una fotografía de él y su familia. Ahí en, en como, como eh, foto de pantalla, ¿no? Fondo de pantalla. Ahí lo andaba, se lo di. Menos mal que eh, yo, yo fui el que lo encontré. Imagínense si ha sido una persona de otro país, se acaba, pues tal vez hubiera tenido las mismas intenciones mías de regresarlo, pero resultó ser familiar, yo lo agarré, yo lo encontré, de las casualidades me voy al comedor, Marlon se está lamentando de su teléfono y ocurre que yo se lo había encontrado, pero ni sabía que era de Marlon, ni sabía que era de un pero bueno, seguramente era el mejor teléfono que andaba en toda la delegación, porque a Marlon le iba bien, tenía sus buenos billetitos, allá tenía un puesto, una distribuidora de gaseosas, le ayudaba mucho su ex-suegro, y aquello era pues mucha mucha clientela llegó a tener Marlon Avea que que le iba bastante bien, bastante bien. No sé, dicen que está ahora por aquí en Miami, Marlon, sus hijos están también por Miami, pero estuve recordando esa anécdota ¿Qué, ¿Qué se me ocurrió? Quería comentarles otra más delicada, pero esa la voy a preparar para otro programa. Aquí ya llevo exactamente 56 minutos de actividad con ustedes, de estar hablándoles y a todos ustedes les agradezco. Una pausa comercial y regreso ya en breve. ¿Sabías que si entraste con parol humanitario o llevas un proceso de asilo? Es tu obligación realizar tu declaración de impuestos. En nuestras oficinas encuentras una asesoría de la mano. Trámites migratorios, taxes. Llámame y contáctame. El estimado es totalmente gratis. Bueno, él, ya saben, tienen que declarar sus impuestos. ¿Qué más les digo? 410 puntos de Ismael Munguía en el Spring. Nicaragua perdió ayer en la serie del Caribe Kid allá por Panamá con pizarra de 18 a 0 ante México. Tercera derrota, no les ha ido bien a los nicaragüenses. En España, el clavo de Luis Rubiales, que fue el presidente de la Federación de Fútbol de España. La Fiscalía está pidiendo dos años de prisión para Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso en la ceremonia de premiación de la final del Mundial de Fútbol que provocó su salida como presidente, una condena mundial a esa barbaridad que hizo Rubiales, pero el clavo no termina ahí porque la fiscalía allá en España lo, le, le, lo está, está solicitando. Dos años de prisión, dos años de prisión, nada más y nada menos que para Luis Rubiales, el polémico presidente de la... Federación, que fue presidente de la federación, después de estos acontecimientos tuvo que renunciar, se tuvo que ir. Dicen que ganó una cantidad de plata tremenda, pero se acabó la fiesta para él después de la barbaridad que hizo con la jugadora, con la jugadora de, de, de España, Jenny Hermoso, y que ahora anda jugando ahí por, por México, tiene su participación. Bien, así le pongo punto final entonces a este programa. Hoy es Jueves Santo día de nosotros los que somos que creemos en el sacrificio de nuestro señor hoy no se come carne hoy eh, acostumbramos a, a comer estos días sopa de queso me acuerdo de los de los tamales que se hacían tan sabrosos que heladitos pues porque no se calientan obviamente como una tortilla los tamalitos que antes hacían en nuestros hogares, en nuestras casas, porque no había tortilla todo este tiempo y se volvía a recuperar la normalidad de los alimentos hasta el día sábado, ya cuando se había dado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hoy es un día de reflexión, sin duda. La procesión del silencio en mi pueblo, que no se hará porque la dictadura piricuaca criminal demencial de los Ortega y Murillo, prohíben las procesiones, más de cuatro mil procesiones prohibidas en todo el país, no podrá salir Jesús en esa procesión que siempre acompañamos cuando éramos jóvenes, chavalos que vivían en Camuapa. La procesión del silencio, así le llamábamos, a la procesión de los hombres. Ahí obviamente llegaban mujeres a la procesión, pero normalmente acompañaban la mayoría varones a Jesús. En el huerto que se hacía ahí en la parte de arriba de Camuapa, siempre recuerdo esas actividades, procesiones, eh, el respeto que, que uno tiene por, por las tradiciones, por las actividades religiosas, que se hacían y que no han podido seguir, darle continuidad en el país porque hay una dictadura que está persiguiendo a la religión, a todo lo que tiene que ver con el catolicismo, una barbaridad. Ahí vi, no tiene nada que ver con, con el asunto de, 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 los, de los católicos, pero eh, vi la condena que le metieron a esto, estas personas eh, de una congregación religiosa. Eh, le, la, la dictadura, ya les voy a decir porque se trata de otra barbaridad que hicieron Puerto de la Montaña, creo que, que se llama, que es una, es una congregación religiosa, una ONG eh, que hacía eh, a, actividades y que llevaba mucha colaboración a Nicaragua, pero yo con ellos tengo un, un, un mal sabor. Eh, porque el Ministerio Puerto de la Montaña, eh, que fueron condenados, dice dictadura, condena a entre 12 y 15 años de cárcel a miembros del Ministerio Puerto de la Montaña. Las condenas van desde los 10, 12 y 15 años de cárcel a 13 miembros, incluidos dos abogados del Ministerio. La multa por persona es de 80 millones de dólares. ¡Qué locura, verdad! Ahí leí que les metieron por todo, es una multa de mil millones. ¡Qué locura! La dictadura. Entonces, pero yo tengo un, un mal sabor con, con esta organización, con este ministerio Puerto de la Montaña, porque antes que cayeran en desgracia, eh, oraban con los policías criminales, le llegaban a hacer eh, oraciones también a los diputados, sinvergüenzas, vividores, parásitos. Eh, esta, esta gente no, no, no tenía el cuidado que estos son criminales que tarde o temprano les iban a pasar la cuenta, Reci hay, hay imágenes recientes, fotografías recientes en donde están orando en la plaza con, 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 con este, eh, están orando en la plaza con, con, con simpatizantes orteguistas, ya les dije con la policía, con los diputados con los organismos sandinistas y digo ¿qué pasó? esta relación se acabó, se acabó porque eh, fueron encima de ellos pero uno no deja de, 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 de tener eh, también cierta eh, identificación con, 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 con las personas que están siendo atropelladas en Nicaragua. Pero me queda un mal sabor, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque esta gente estaba vinculada, hacía, pues, estaba tranquila, llegaba, salía de Nicaragua. A, eh, hacían sus actividades, hacían sus oraciones, hasta ahí aparecían con el criminal de lesa humanidad Francisco Díaz, que es el jefe de la policía, jefe de mentira, pues bueno, porque no manda. Pero bueno, eh, uno no entiende qué fue lo que pasó en esa relación. Bueno, pues me voy, estaré regresando más tarde con más actividades aquí en el programa. Hoy nos vemos.